La parranda clandestina estaba en todo su apogeo cuando le cayó la policía. El escándalo molestaba a los vecinos y además denuncias anónimas decían que se repartía droga en la fiesta cual si fueran caramelos. Y no se equivocaron. Harta marihuana, cocaína y muchas otras sustancias sujetas a fiscalización fueron descubiertas. Habían personas indocumentadas, se pudo evidenciar sustancias sujetas a fiscalización. Pudimos constatar que habían bebidas alcohólicas, no contaban con los permisos para este tipo de eventos. De acuerdo a las primeras indagaciones, el distribuidor o dealer habría encargado la ilegal mercadería a una persona para que la distribuya dentro de la fiesta. Al final, 4 jóvenes quedaron detenidos, 2 hombres y 2 mujeres de entre 23 y 24 años, quienes fueron directamente vinculados al alcaloide. Esto se pudo constatar por el recorrido del patrullero y también por las denuncias verbales de la gente que ya no tolera este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque esto nos genera violencia. En total se decomisó 1.073 gramos de marihuana, casi 50 gramos de cocaína, esto como droga determinada. Entre las sustancias por determinarse, habían 50 pastillas verdes, 130 amarillas, 14 con leyenda Q-Dance, 89 rosadas y otros cientos con logos y marcas específicas. Además, $3,536 en efectivo quedaron decomisados, al parecer producto de la venta del estupefaciente. Así terminó la fiesta clandestina en un barrio de clase media del norte de Guayaquil. Javier Bustamante, Noticiero 1.